Buenos días, señores. Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Espero que bien. Mañana soleada, pero fría, 0 grados en Madrid. Aire, frío, pero ha salido el sol. Y a mí es el sol, tíos. Cuando sale el sol, macho. Para mí es disfrutar. Sol es la vida. Seguimos con el BZ, seguimos subiéndole, quiero sacarle las mejoras de campo, que es lo que estoy buscando ahora mismo. Me gusta probarle con todas las mejoras para tener una opinión ya conformada sobre el tanque. El tanque cada vez me va gustando más, no está nada mal, tiene un daño medio bastante bueno, llega a los sitios bastante bien. No es exagerado, no es un tanque que digas, es el tanque, no es un meta, pero no es un tanque jugable, es un tanque divertido, por lo menos para mí. Vamos a entrar en... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Cómo me mola! Me han mandado un GIF, un dibujo, una amiga, y es que es precioso, tío. Está guay. No sé cómo lo tengo que meter aquí, no sé cómo hacerlo, pero lo tengo que meter. Porque me encanta. Me reflejo mucho en el dibujo, a ver si lo tengo. Buenos días, caballero. Estoy en streaming. Si te vas a liar. El pajarillo, ¿cómo estamos? Bien, ladrón de frío, pero bien. Hace frío hoy, hace frío, hace frío, tío. Hace frío en Madrid también. Me tiene el viento, me tiene amargado, no, lo siguiente. Hostias, pues ya verás para encender la chimenea. Te vas a cagar. Porque No, cuesta. casi no lo monto. Ayer monté todo lo que es eléctrico y esto porque pegaba aquí, bueno, parecía huracán, no te exagero. Una Sí, yo cosa. también. Hostia, buenos días, Stroll. ¿Dónde pollas andas, tío? Ah, mira, Mako aquí. ¿Dónde andas tú? ¿Dónde está el Stroll? Y cabrones, estos me llevan al servidor 2, tío. Ay, el Mako aquí da coqui. En casa por No, ahí me te acabo de debes dar. comprar el Tier 10. ¿Sí? Voy a hacer la primera partida ahora, a ver qué tal. Suerte. El chino este. Suerte, suerte. No, está bien, está bien, está bien. A mí sí me gusta. Rebota, la torreta rebota. Si no te pegan, no les ofreces mucho las escotillas. Está bien. Ya lo he visto, ya lo he visto, Stroll. Y por la tarde no te veo. Wow, ya estoy con el pelotón troll de 7 sens y bonos. Ya me toca correr detrás de ellos. Estoy con Tárrega, estamos en el lobby, en el 112. Venimos para acá, anda, cabrón. Ah, no, está aquí, Sors. Pasa, Sors. Super Coco. No te oímos, estás hablando por el otro lado. Hablamos por el Discord, solo me muteo aquí. ¿Y qué ¿Qué pasa, güey? pasa, güey, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? me dices, parce puto? Oh, tío. Fatal, fatal. No paro, tío. Es que no me da tiempo ni a respirar. Oh, Dios. ¿Qué pasa? ¿Te acabas de levantar, borracho? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Sí, me levanto a las 7 de la mañana, tío. 7 estoy arriba. Hoy Pero... arrancas el directo 49 minutazos más tarde. Es que no he parado. Pues si te lo puedes creer, no he parado en toda la puta mañana. Es que no paro, colega. O sea, me levanto a las 7 y me faltan putas horas al día. No hay Yo puta conozco a manera. uno, Sagan, yo conozco a alguno que se levanta a las 7, pero se levanta para mear y Y después se se va vuelve. para la cama otra vez, ¿no? Claro, claro. Oh, puta. Y Eso yo sí conozco a alguno de estos, ¿eh? que... Qué va, tío. No, te lo juro, si os contase mi día, flipas, tío. O sea, no... Pero no. para triste tenemos la nuestra, Ya, ¿sabes? por eso paso de contar mi vida, güey. Mira, me está contando... Pues, más triste es lo de Stroll, que se tiene que ir a currar ahora, ¿sabes? Eso sí que es durísimo. El hombre dice, esta semana está de mañana, pero la semana que viene está de mañana y de tarde, tío. ¿Qué Trabaja hacemos? ¿Le para... pillamos el heal, sobre? Yo
los artis, ¿quieres coger la colina? Pues es que no va a venir nadie. Bueno, que me contáis para dónde tiro los escrotos estos. Al Gil, ¿no? Vamos a ganar de ser Gil. Son dos artis. Total, si. ¿Turbo solo? Si te vas a pintar y os van a pegar a vosotros, tío. Que para eso dejáis que vean los numeritos, que os gusta. Los del Sore son casi el doble que los míos, así que peguen a Sore. Pues entonces que los peguen a Sore. Se vician conmigo y os dejan en paz. Yo con no ponerme cerca vuestra, tío. Ya me voy yo a poner cerca, tío, no te preocupes. Aquí si cobramos, cobramos todo. Pero esto hay que arrasarlo, ¿eh? Llegar y pin, pin, pin. Llegar, empezar el 279 para adelante. Y que muera Dios bendito su puta madre. Va a flipar el del patón cuando nos pinte ahora. Va a decir, ¿el va? Mira, mira, mira si flipan que han dicho. Que se han pirado. El va, que eso quita mucho. A lo voy a hacer hasta por donde no debo. Empuja, empuja, empuja. 80 TP nos va a comer el cabo. Lo para que como vayamos a este ritmo, yo me tiro para abajo. Yo voy a por el 50. Hay un de 100, hay un de 100 ahí, chiquitín. Tío, ¿te preocupa un de 100? Sí. ¿Me mataré por aquí, tío? Me mato. No, pues no. Me quita 146 nada más. ¿Os venís alguna por el 50B, tío? Yo mira dónde estoy, desgraciado. ¿Lo hubieses dicho antes? Me quiere pegar el E100. Bueno, se ha jodido. Es que a mí no me da el motor para subir más cuenta. De hecho, el del 50B se ha ido, no pienso ir a por él. Ya me arrepentiré luego. Cuando me meta todo el clip. Buah, le reboto al del E100. Ese te ve del fondo. Bueno, bueno, tú, que el del E100 no me ha visto. Está mi, que está súper miope este señor. Yo me voy a alejar de Sky. Que tiene un problema con la artillería y no quiero yo entrar en ese tipo de cosas. Alguien podía entrar y que ya. Yo estoy entrando. Las 25 artis se han tirado. Bueno, el DL100 está borrachísimo. Garaje, tonto. Seguro que no les quedan balas a las artis. Sí, mira, una vez. Sí, 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 le quedaba una. ¡Tío! ¡Dejar vida, hijos de puta! El VZ ha disparado las dos ya, ¿eh? ¿Te has visto mi tanque? ¡Buenas, Dimitri! ¡Buenas, Ednis! ¡Epa! Ednis me lo has robado de mi directo. El Ednis... El Ednis es mío. Es mío desde el pequeñico. El pitillo, lo que tardo en ir a capear. De que he metido dos tiros. Por valor de una bala. Bueno, 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 una 2684 ahí. Mierda, mi teléfono. El VZ no tiene balas, ¿eh? Ya, si no me habría matado. Saltale, Sagan, que está de lado. Ya le he metido, a ver, si pero le meto a un... ¿A cuál? ¿Al 2684? Al 2684, al 2684, vale. Que está con todos los del medio. No me quedan turbos ya, tío. De que lo vas malgastando. Bueno, bueno, pero métele los tiros. Coño, que le he traqueado. Cago en la puta. Va a ser posible. Hostia, la artillería. Me estuneo. Gracias. Vaya paseo me he dado con el UV. Uy, yo. Pero. GG, hemos ganado. ¿Tú has hecho algo? Yo dos guarras. Y no llego. ¿Qué hago? ¿Capeo? Capeo. Sí, se jodan. Si no hago yo daño, no lo hace nadie. Capea, se ha ganado. Sí, 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 no. Borrego. ¿Qué vas a llegar si el proyecto ha metido un fuego al Super Conqueror? Soy un tanque hecho del revés. Que anoche, mira lo que dice el Dimitri. Imagina que el tanque fuese así, serían todas las risas. La cosa más fea del puto mundo.
Como es diseñar un tanque que vaya de revés. Bueno, ya tienes el KV-4S que no sabes si vas del derecho o del revés. Uy. Ven, eso se hacía antes con el KV-5. Y salías de culo a buscar a tus enemigos. Tengo el KV-4, ¿no? El que llevaba el Robocop adelante. Que se jugaba al revés. Hay uno que yo cuando lo veo jugar a la gente, porque yo si no le tengo, que no sé si van para adelante o para atrás, porque es que es exactamente igual por todos los lados. A ver que tengo que meterle la mejora de campo. ¿Qué ponemos? Me apetece echar una con esta, tío. Del BZ, ¿qué le metes? ¿La de izquierda o la de derecha en el 4? ¿Tamaño de retícula o velocidad? Voy a echar un medio lo que hacéis esto. Que cierre la retícula. Al final que tarde más en apuntarte la pela. Porque ya tarda un año. Bueno. Pues listo. O sea, que tarde un año o que tarde un año y medio, pues te lo mismo. Lo único que da es una bonificación de más 2% de puntos de vida, tío. Vale, yo tengo. Fíjate, tengo una dispersión ahora de 0,33. A ver. Con raciones, ¿no? Con raciones, claro, pero es que yo llevo todo lo que se puede llevar para que cierre el tanque. Ya pero lo llevas con morado, ¿no? Con equipamiento morado. Con de, monte. De cierre es prima de ese. Yo a mí me da cero. Ya no lo veo. Ya no lo ves, te jodas. Ya no lo veo. Ya no lo ves. Ya llego con la duda. Ya llego el prisas. El Tarrega ya se ha comprado el BZ también, ¿eh? Segunda batalla y está muy bien la partida. ¿Qué te arrega? ¿Te llevo un avance claro. también o casi hasta te desmonto cojas, el hasta el que clash. Cojas el aire al BZ no. te va a costar. Pero si quieres te llevo otro avance hasta que te desmontemos el clan. Pero depende mucho de la gente que entre. Sí. Total, bueno, coño, ayer quedó más que comprobado a las 10 y a las 11. A las 10 y las 11 fue un paseo, tío. Un puto paseo. Y los clanes no eran mejores que... Que los no, tratado, ni mucho menos. No eran peores. Ahí no eran peores, digamos. No eran peores. Pero es que... ¿O no os apetece? Venimos aquí y nos tiramos a... Muy bien. Ayer fue mucho realista, ¿eh? Ayer hubo momentos totalmente surrealistas, que tío. Yo flipaba, tío. Yo decía, ¿pero en serio está pasando esto? Estaba... ¿De comunicación? Estaban colegas míos, tío, que luego me escribieron por WhatsApp. Me decían, estabais de coña, ¿no? Lo estáis haciendo aposta. Yo, sí, sí. Yo, sí, sí. Aposta, sí, sí. Seguro. Garantizado. Y hostia puta. O sea, desde fuera la perspectiva era esa, que estábamos de coña. Que estábamos de vacile. Hubo algunas cosas que yo decía, ¿en serio, tío? No estoy hablando castellano. Que sé que hablo raro, pero... Pues estuvo gracioso. A mí lo que me importa es divertir. Yo si os tiráis al agujero me tiro con vosotros, ¿eh? Hay que tirarse. Mira, el Arusito que estaba en el equipo, dice, iniciativas un poco turbias. Se le quedó marcado eso, tío, que dijiste, iniciativas un poco turbias. Joder, es que había iniciativas turbias. Había iniciativas turbas. Yo no lo había escuchado jamás eso, lo de iniciativas turbias en mi vida, tío. Me quedé pillado. Es que hubo cosas muy raras. Joder, tío. Pues, la otra es... Nosotros tampoco no tenemos mapas a campo abierto, no tenemos EBRs y esto. Sí, bueno, a ver, pero... No, a ver, eso influye. Mapas influye en ganar la partida, Tarrega. En lo de, por favor, coge por abajo... No, eso no tiene nada que ver. Influye... No sé si lo se ve... ¡Uh, el mouse! No sé si influye... ¿Qué influye? A ver, si en vez de arriba, que la gente vaya abajo. Sí, claro, no.
Pero el mapa es a campo abierto, que hoy en día solo el 70% marca mucho tener dos CBRs, que sabes que esos dos CBRs te van a matar a los dos CBRs. Pues un 60 TP unexpected, que me ha clavado el incendio. Como dice el Gude, hoy ceno raciones calientes. ¿Oya? ¿Por qué me pinto yo? Tienen un Leo para aquí, pero está pintado por la ventana. Estaba yo muy abierto. A ver, que estuvo gracioso, que yo, es decir, que me lo pasé bien y... De rencores. Coño, cero, estabas, ¿sabes?, descojonado, cabrón. Pero estabas descojonado. Cosa que era, pero en serio. Pobre, está regalándolo todo con su chip y. Estuvo graciosísimo. LB, oye, por favor, a ver si lo hacemos esta vez bien. A ver si me cogéis esta y esta ventana. Oye, la tercera fue la vencida, tío. Hostia, lo de las ventanas fue muy bueno, tío. No sé a qué estoy dando, tío. Te lo juro que tengo la retícula completamente cerrada en verde para darle al 60 TP. Pero es que se la tienes que meter en la cúpula. Sí, 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 pero que la tengo. O sea, que la tengo. Tengo la cúpula, lo tengo, te lo juro, la tengo. Entró a la tercera. Y le mete 700 y pico de puta puta. Mira, mira cómo ha tirado para atrás el 60 TP. No le ha gustado nada el cómo caza la perrina. Yo solo lo hago crítico. Es que yo ese tío. Dejarle la view al Sagan también. ¿Qué? Guay, esa era mucho, digo, sí, será mucho. ¡Ah! Le he hecho el módulo, tío. Le he hecho el módulo, no le he hecho. El J-Mouse saliendo allí, como que no quiere la cosa. Gratis. Regalándose. Ah, bueno, espérate, que teníamos ganado el abierto del otro lado y ahora ya tenemos perdido. Sí, se ha tirado para abajo el 140 y se lo van a hacer entre. Ya empezamos, tío. Con el Conqueror, tío. Mira el cabrón cómo se lo ha metido, pues cuando ha girado la. Te ha salido rico, ¿eh? No, ha sido aquí a tu colega. A esperar que girase. T57 experto, que me ha jodido a mí la partida, dice que sois unos noobs. Uy, pero ¿qué dices, loco? ¿Quién se ha pintado? ¿Te has pintado tú? Está perma, su ligero no está muerto. Ah, sí, sí, sí está muerto. No estoy perma, pero... No sé, tío. Yo no estoy pintado, eso te lo aseguro. He tirado el arbolito de aquí arriba y me han dicho... Bum, 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 bum. Eso sí es verdad. Has tirado el arbolito. Y el Leopard está al otro lado. ¿Qué Leopard dices que le pinta? Ah, que el otro. Es un Leopard o estaba aquí en el medio. A lo mejor ya no está. Ah, lo vamos a saber. Eso es. Sí, no. Le tiene el Sora en la puta cara. No. A la puta cara, tres casilleros. No, a mí me pinta el 121 que está aquí. Es que le 100 no se la voy a colar, tío. O sea, casi, casi fijo que me pinta ese. Pero que bueno, para hacerlo justo así, pintar y que alguno le pegue, pues. Es que, tío, no sé por qué. Está cogiendo tiros el Sagan. Sí, el único estoy, vale, pero vale. Yo al 705A es que no le meto en ningún lado, tío. No, se ha tirado para atrás el cabrón. Dale al 2, hijo puta, y a lo mejor se las metes. 2 al 2, es que así te vas a hacer tu millonario, gastando. Dale al 2 y a lo mejor se las metes. No, tampoco. Al 2 tampoco. Ahora ya no me pinto, ya me he cubierto de 121. Ni S4, what? Cuidado, 704. Mira, ¿ves el Leo? Ah, la caja. Mierda de balas, tío, de oro. Puta mierda. Dale al 2. Si ya le estaba dando al 2, si no le hubiese dado al 2, hubiese pasado la bala, tío. Es una puta mierda estas balas, tío, este tanque, ya te lo he dicho. LFV. Uf. Durísimo. Ya te ha visto. Ya me ha visto, no, ya era ya hora te ha visto. De que me
puta todavía va a tragar, tío. Es que si el puto el T57 no me hubiese jodido, había llegado al agujero y yo con mi cañón a todos esos los meo. Sí. Pero como el T57, que es retrasadísimo el pavo, no me ha dejado llegar a tiempo, pues se lía. Vamos, la podéis ganar todavía, ¿eh? Sí, ganar se puede ganar. O sea, aquí en este bando solo quedan 121, pero... ¿Qué es el que me está pintando? El puto 121 que sigue aquí. Ay, se ha protegido, cabrón, ya el IS-4. Bueno, ahora sigue. El 121 se ha ido para atrás, con lo cual tiene que ser ya el Leopard, ¿no? Pues no lo sé. Algo que se ha recolocado, no lo hemos visto que se ha recolocado. El IS-4. Es un Foch. Es un Foch. No te creo. Sí, sí. Créetelo. En vivo y en directo, lo acabas de ver. Y es que tengo la de oro y no va a entrar por las cajas. Pues cámbiala. Pero es una explosión. Es culpa tuya. No, culpa mía, no. Tienes que seleccionar la munición según cada circunstancia. ¡Oh! Hay que matar ese S4, aunque sea con H. No te creo, chaval. No te creo, loco. No se ha penetrado, pero que no tiene que penetrar, tiene que quitar 11. Cero. Que haga el daño por fuera. Está roto, tío, el juego. No funciona bien desde la última actualización. Nah, tío. Tú no la has dado. Se ha ido arriba, completamente arriba. Me la está metiendo el 100. Es que yo no sé lo que le ves, Ore. Me parece que es un pixelín. No, se le ve muy poquito. Me complica aquí la vida. Suerte a disparar ya, ¿eh? 57 está por uvas máximas. Buenísimo. Ya está. Ya lo ha hecho papá todo. Menos por Sagan, nos rompen el culo en esta partida. Que el 121, ¿verdad? Y el 57 heavy, tío, ¿por qué no empuja de una puta vez? Retrasado, Sagan. ¿Me meto yo ahí? No, es tontería. Te puedo meter en el cap si quieres. De 100 no le hacemos nada. De hecho, la historia sería ir por aquí. El Foch piquearon que estaba por aquí. La historia sería venir por aquí y llegar a algún sitio que podamos matar a ese tío. Que es desde el sitio del 121, pero... Está fea la cosa. Más que desde ahí, yo puedo estar desde aquí, desde el faro. Pero, si no me pinto. Hostias. Deja, me meto yo delante. Lo quitas desde aquí, pero te pintará el coche. No te creo, tío. Tenemos todo en contra. Me cago en Dios. Espera. Sky, que me meto yo delante, tío. Que tengo un rocket todavía. Y aguanto una hostia, yo creo, del Fox. Pues el Fox nos puede pegar. ¡Uy! ¡Fuera! 121B. Este es el que ya tienes que rusear al 121B. Y la harta, que me parece que estaba por aquí, por como disparaba Sore. Uh-huh. ¡Muere, perro! ¡Ah! ¡Sois dos malardos, tronco! ¡Vaya dos personajes! La puta bala de oro que me has hecho cargar. No vale para tomar por el culo, te lo he dicho. La bala de oro de este tanque no vale para tomar por el culo. Bueno, yo me la he jugado, digo, a ver si me la llevo antes de que dispare nadie. Lo mismo que he pensado yo. Nos ha salido como el culo a los dos. Se ha quedado el otro cerrando la retícula tranquilamente. Y ha dicho, vale, para la saca.
Uff. Hostia, tío. Y al 60 DP de nuestro equipo al final. 7500, why not. Wow. Yo un trico muy rico. No mal que me apetecía jugarlo, ¿eh? Me lo llevo mejor con el estabilizador vertical, tío, que con el cierre mejorado, ¿eh? He pasado los permisos, saben que estoy hasta la puerta de darle batalla. Madre mía, que es darle un clic, tío, un puto clic. Llevo 35 clics ya. Ya depende de gustos, o sea, igual hay veces que con el estabilizador se mueve mejor porque no tienes que apuntar tanto tiempo. No, no lo sé, tío, se me iban muchos tiros. De que no cierres luego que parezca la retícula medio tanque enemigo. Ya, pero con las Esto por mejoras del quitarle la campo. barra de carga y meterle. Pero es. ¡Hola! ¡Qué cantidad de TDs! Hostias, tío. Asómate, ¿sabes? Asómate, primo. Ya verás tú. Las risas. Por línea 8-9, ¿os parece bien? Cojo el altillo y se lo sujetamos. Pero es que no podemos pusear, No me tío. parece del todo mal, pero. Pero, ¿sabes? En Regi tranquiliquis, sin apretar. Eso te iba a decir, digo, sin Es apretar que. Sí. tranquilamente. A coger aquí y aquí. Ese que te van a meter ahí dos TDs y nos van a hacer la vida imposible. Yo me voy a poner detrás Se van tuyo, a pues meter nos vamos justo a tirar. ahí. Yo a ver si. ¿Dónde van estos TDs? Yo voy a ver Yo voy si. cogiendo el hueco. ¿Y si gano la piedra esta de aquí? Pues morirás porque hay dos artes. Hostias, también hay. Joder, tío. Va a ser la muerte a pellizcos. Sí. No, es que si te No, no, pones. Sí, como mucho salgan aquí, como mucho. no, de ahí no voy a pasar. Pero estamos diciendo mucho. Si retiréis todos, ¿qué? No, no, está feo eso. De momento es solo un 907. Sí, a lo que venga detrás. Bueno, y pesados no vienen. Bueno, yo cuando vea que el Sagan va moviéndose, ya cojo el trapo. O coge detrás y ya está. Yo de esta piedrecica que hay aquí, tío. De hecho, lo voy ¡Oh! a coger ya. Durito ya. Ahí es pintarse y que te vayan bajando. Sí, aquí va a ser eso. En cuanto me pinte. Mira. Ya está aquí el VZ. Es que el E4 y el E3 no pueden ser más permas retrasados. Bueno, tío, le reboto a un 907. No, es que tampoco viene tanto. Es que no viene mucho, por eso te digo que es ir aguantando y Hijo que el puta. gilipollas del Jampa meta los tiros. Ya no puedo, Porque no tío. sé, digo, porque no sé lo que hay detrás de YVZ, pero si no es cuestión de. Hay un E3 por ahí. Es un E3 y un E3 que me vas a estar. Ahí lo Ese. tienes. Un E3, dice, mi Buah, primo. E3 y F1. Sí. No, empujo a matar ellos dos. No, pero vamos haciendo ahí. Si el Sagan va aguantando, vamos haciendo. Muy rica esa Sagan. No tiene bombilla el pavo o algo, vamos. Vale. Es que en el otro lado nuestro estoy por decirte que no creo que lo gane. Hombre, Sagan, Hola. eso era lo que tú tenías que evitar. Ya, tío, pero es que está aquí. Me ha metido este de aquí, de este lado. Ah, Dios. Estoy por coger yo atrás también. Sí, Yo que tú hasta estás que muera perdiendo el el tiempo 4. ya. Hasta que muera el 4, pues retira a gusto. No, pero está fatal, tío. No la veo yo esta para ganarla, nenes. Sí, hombre. Todavía queda mucha partida. No, no la veo, tío. El tema es que yo he fallado tres tiros. No tenía. Vamos, he rebotado tres tiros. No tenía que haber rebotado. Pues el 907 tenía que estar en el garaje desde hace un rato. Y acabo de fallar yo también.
Voy a por agua. A que se han cumplido mis expectativas y hemos perdido el otro lado. Tenía que haber tirado el árbol yo de aquí. ¿Tú me los pintas si cruzan? En principio sí. Pues me están breando. Están aquí ya. Ellos sí cruzan, pero claro, ellos desde aquí, hasta que no estás metido, no, ellos te dan. No, que rebote, ya he cascado. Bueno, he fallado. Jódete, Arusito. He fallado, tronco. No me lo puedes quitar ya el sub. Te has dado, tío, la suscripción, no la puedes quitar. Arrepiéntete. ¿Te ha dado una sub? Sí, era un colega. Se la ha quitado su hermano, tío, además. Su hermano retransmite Counter. Durísima esta partida. Durísima, 2-10. Munición ahora, Sone. Así andado. A ver si me da tiempo a tirar otro tiro. Al 907. Z no tiene, vamos. Espera, espera. ¿Y eso? ¿97 de la harta? ¿Qué te ha tirado? AP. La ha tirado AP. No, AP no puede ser. Qué durísima esta partida, tío. Eso es culpa vaya, tuya por haberme dado el comandante. Te lo voy a devolver. No, se va al sore. Esta estaba ya sentenciada. Esta era un poquito de RNG en nuestra partida. O sea, yo cuando he visto que los nuestros estaban aquí, todos juntos en una esquina. Hostia, no sé ni qué jugar. Esto no tiene remedio. Vamos, muérete, Arti, que nos haces un favor. Así no tengo que salir. Tío. Hay que jugar lo que hay que jugar y ya está. 13 tanques y no van a encontrar a Darty. Hostias, tío, es que es un 13. Un 13-3, tú. Uf. Bueno, de Darty que ha rebotado de esa de 3. Se bajamos de tier, banco, tío. No nos está yendo nada bien en tier, ¿eh? Pues bajamos, y será que no hay tiers. Venga. Que no está sabiendo nada bien. ¿Qué querías jugar? No sé, 9. Bajamos un punto. Venga. No, pero a ver, el buen rate ni tan mal. 61, que ahora bajará un 60 o un 59, pero el resto de parámetros es una basura. Hostias, ¿qué vais a poner? Medio. Yo te pongo un char. Y otro char. Pues... De char en char y tiro porque me toca. No va a castigar. Francés, ¿te acuerdas lo del modo ese que hicieron por naciones, tío? Cozaba un huevo. Pues eran truño, tío. Todo lo que no era Alemania perdía. Todo lo que no era Alemania perdía, no jodas. Claro, tú imagínate, eran tier 10 contra... iba por naciones. Entonces tú te encontrabas enfrente E100s y Jampas. Y tú ibas con los franceses con 50 Bs y bachatas. ¿Sabes lo que digo? Sí, pero... Rusos, 7 y 4. Ahora mismo hay más variedad. Ahora mismo hay más variedad. Pero era... que tenía su puntazo eso. Te salías contra los británicos. FVs y Super Conqueror. O sea, vete tú a ganar. Sí, eran unas movidas así súper chungas. Pero es que los franceses estaban muy guapos. Si les jugaba. Si no hacías mucho el mono. No podías hacer nada al mono. Un experto total. Que te vaciabas tanques que daba gusto con todos los cargadores que llevabas. Era como pa, 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 pa. Se paraba la partida 40 segundos y volvía a empezar.
Quedamos a uno. Vamos a por los medios. Juégalo como un medio de apanque, Sone, y luego ya vemos. Alguno tenía que ir a hacer la contra. Bueno, sí, los nuestros son tan listos que lo van a jugar así, sí. Ay, no te creo, tío. Un war, en serio. Desde ya te apunta el mago. No tengo balas para matar al rubio. Si te sale, estoy ya atrapado debajo del puente, pero tengo que salir. Ahí está el war, tengo que ir. Vale, ya te lo quitan. ¿Tienes todas las balas, Sagan? Dos me quedan. Pues carga. No, a ver si me... Carga, estoy yo. Carga. Y ahora le saltamos. O si viene muy en pepina, me la hago yo. Yo estoy sin pintar, es decir, que no sabe que estoy. ¿Sore? Estaba perma y tenía burgas que yo vi en mi cara. Podéis, yo creo que podéis saltar y hacer. Ah, está cogiendo bala. Estoy cogiendo bala, me quedan 16 segundos, tío. Pues ahora sí que hay que saltarla. Hostia, puta. Saltarle ya. Antes de ayer teníais que haber saltado. Y le reboto. Claro que sí, guapi. Arde, perra. No podéis tapar, que viene el Gesor a pegar los 4. Largo. Quedan dos al Gesor. Espera, que estoy bailando yo con él. O sea, cuando acabo de bailar. Vamos yendo, si quieres. Sube. Me ha metido el EBR en movimiento al cabrón, tú. Sí, yo le reboto. Dos balas. Y otra más. Uf, artillería recta en mí, ¿eh? Tío, what the fuck, man. Me retiro las casas a cargar. Vale. Venga, tío. No te creo, voy pintado. Y pero porque has salido de BR esta casa, Dios. Joder, no puede ser, tío, no puede ser. Voy a cargar, ¿vale? No, abandona, vete de ahí. Sí, abandono. Me ha pegado la artillería. Oye, vamos palmando, tío. Sí. Ah, tenéis que vaciar lo que poco que queda en base. Es que no sé si volver a defender. ¿Que se piran ellos? Yo volvería a defender. Pues casi que te diría que sí. Es que nos doblan ya en vida, tío. Es que mueren. Mueren muy rápido, tío. Es que vienen full encima, tío. ¿Qué han hecho nuestros pesados? No tenemos, así que... Es que no sé qué ha hecho nuestro equipo, tío. Porque bueno, vienen, pero vienen tocados, pues todavía, pero es que vienen full. Me tiene perma el EBR, tío. Venga, tío. ¿Lo has visto? Venga. Puto asco de juego, me cago en...
te iba a decir, digo, si no le fallabas ninguna, todavía. Buah, le rebota la. Me la va a meter, me va a meter las dos balas el cabrón. Por encima es el premium. Estoy cargando, eh. Estamos en el garaje todos. Y no le pega ni la arti ni pollas. Ahora le pegas, tronco. Puto retrasado. Madre mía, tío. Penoso, tío. Penoso, por no decirlo de otra manera. Que no te apunto, tío, pero si le he metido a las tres. Lo que no puede ser es que la primera que le he metido ha sido... Iba a decir cadena, pero realmente es rueda. Se le ha quedado la rueda loca ahí. Venga, poned lo que queráis jugar, me suda la polla, tío. Lo que tengáis que subir, lo que tengáis que jugar o algo, tronco, porque está hoy el WOT, queda mucho asco. Yo me voy a pasarle la comandancia aquí a Sky. Si es porque paso de tirar yo. El usa de Sole. Pues voy a bajar un tier. Me parece correcto. Luis está la marca, cachín, ¿eh? Cachín, ¿eh? Cachín, cachín del bueno ahí. Obviously. Obviously. Espera, que se me ha quedado esto pensando. Enhorabuena. Yo no le tengo ni equipado el T8-3 ese. Para mí, yo le voy subiendo la marquita poco a poco, tío. Si le tuviera equipado, hasta le jugaba. A mí me mola, tío. El T32 me lo pasé muy bien marcándolo. Me gustó muchísimo. Y esto es lo mismo, pero encima la pasta, con lo cual... ¿La pasta? Bueno, da algo. Si ganas y tal, y con bonos, algo da. VK, VK, TNH... De Z. El problema de lo que hay ahí, si me apuras, es el Iron Army. Si me apuras, tengo que eso solo entra en la puta cúpula. Bueno, a ver, que como vais sin XVM, pues os comento que nuestro equipo también es bastante mierda. Para daros moral. Sí, sé lo que quieres decir. ¿Sabes? Dar moral, amigo. Yo voy a aguantar el cap un poquito a ver qué tal sale. Ya que este tanque dicen que snipea de lujo, voy a comprar. Hombre, es full sniper. Uy, he pintado una mierda. Sí, se ha metido a... Sí, y no le he pegado encima. Genial disparado, le he visto pasar. Bueno, y este TNH borrachísimo, que está el John en directo jugando el TNH. No lo sé, pero acabo de pegar un fallo. Sí, hombre, escoda, ya me quito yo para que juegues tú, dígase. Borracho, que te saco. Borracho, que te saco. Solo juegas tú, borracho. Gracias. Calle, ¿no? Estoy perdiendo FPS por el camino, tío. No sé por qué. Muchas gracias, escoda de mierda. ¿Por qué estoy perdiendo FPS, tío, por el camino? Yo lo que quiero saber es por qué nuestro ligero está snipeando. No sé por qué mierdas. No me tira ahora mismo el PC. Hay una actualización o algo. ¿Antivirus o alguna historia tendrás por ahí? No sé, tiro siempre a 100 y pico FPS y ahora me ha bajado a 60, no entiendo por qué. ¿Qué gráfica? Una AMD de 8 GB, ¿sabes? Las AMD es el problema que tienen las AMD. Ahora ya me han vuelto.
No lo sé si me están volviendo. ¿Estás diciendo por qué me pinto y tengo un LC aquí puesto? Voy a cerrar tu directo por si acaso está comiendo de más. Sagan, ¿podrías salir por aquí atrás? Sí, voy por atrás, sí, voy para allá. Y matar un poco al LC antes de que nos mate la tuya. Voy. He traqueado un TNH a 1 kilómetro de distancia. Yo me he vuelto gilipollas y ahora no meto ni un tiro, no sé por qué. Me está complicando la vida en exceso. Yo voy a recargar, que estoy aquí con bueno, mis... me viola. Con mis 100 de vida. No sé, a ver, me han vuelto los FPS, ¿no? No sé qué pollas me pasa, tío. Venga, tío. De hecho, yo no soy muerto. ¿Sabemos si hay TDs aquí detrás? En teoría solo tienes una SU, en teoría. Ya bien saberlo. No lo entiendo, tío. ¿Cómo me la puedes rebotar? Voy a coger su lado de las casas. No sé para qué, porque creo que muero antes de entrar aquí. No, no, tranquilo, si esto. El Arnie no va a salir. Me queda un tiro. Buenas. Buenas. Muy buenas. You look. ¿Estáis completas? Sí. Sí. Vamos vestidas y para el baile y todo. Estoy muerto morido, ¿no? Hostias, se ha venido la SU-130. Yo, capea. Carrega. ¿Que habéis cambiado el logo del clan? Bueno, sí. Pero se tiene que retocar aún. Sí, no. ¿Pero no te ha llegado la circular o qué, Panzer? A mí no me llega nada. Joder, tío. Por... hay que poner el oro para cambiar el logo, tío. Tiene que llegar a por Rally. Vale, tomar por el culo. El KPZ, tío. Madre mía, chaval. Sin jugar el Caliban, castigado. Otra temporada, dale. Se ha complicado todo mucho. Se está complicando mucho. ¿El qué? ¿El qué se está complicando? Las partidas. Todo. Como jodes el Caliban a más de 50 metros de distancia. A 50 ya mal, pero a más de 50 ya. Se va a frisky. O sea, esto es como tirar con la Arty en modo estándar de Dodo. Moneda al aire. Pero que es que he pegado 300 de pena a dos tíos de lateral. No, solo traqueo, que es más difícil que darle. Oh.
Me ha costado, oh, Dios y ayuda, a cargarme al cabrón ese, tío. Ya, vamos a poner un tanque que nunca falla. Por lo menos te lo pasas muy bien con él. Hostia puta. Un segundo. Gracias por la rima, Koki. ¿Has cerrado o qué? Sí, ¿has cerrado? Porque no, creo que me ha petado ahí un poco el programa. Sí, te ha petado el... Sí. No sé, tenía ahí un bajón de FPS que no... Creo que es por tantas horas. No sé si he metido 4 horas y pico hoy. Uf, se le metes muchísimas horas, tío. No, bueno, esto tiempo atrás estaba haciendo 6 o 7, pero es que no me apetece. Me voy a cambiar hasta la música, tío. Me está trillando la cabeza esto. Esto, un poco más tranquilo, tío. Así que te los paso. Bienvenidos. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué rico, Wargaming! Al menos una gallarta. Sí, mejor todavía para vacilar a 279 y a 243. Sí. Sí. ¿Y de dónde me escondo yo, tíos? Wow, pues hay agua donde ahogarse, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Estoy... Vigila con el aguarte, ¿eh? Vigila que no te salga algún rata de mierda y te reporte que te comes un ban. Pues te madre. Comes una vez, no te comes ningún ban. Pues yo me lo he comido esta vez. Porque habrías hecho más de una cosa. Había. ¿No? Bueno, pues no. Aparece. Alguno. Ya está. Pues no, ya está. No voy a discutir eso. Hacía bastante tiempo que no jugaba al juego. Lo instalé, me puse a jugar. Me ahogué el tanque, cogen y me banean. Creo que subir a Kojima es un error, ¿eh? No, yo estoy aquí, me voy a hacer la de los setos 3000. Estoy tirando los árboles. Yo voy a hacer la mierda de setos. Matando lo que hemos matado, tampoco me quejo. Se ha muerto y lo chulo. Sí, pero yo al 279 tengo mis dudas que de culo se las cuele. Ya no de frente, ¿no? Ya de culo. Sí, tengo mis dudas. Yo, me dan miedo los 430U que van a bajar como si fuesen pesados, ¿sabes? Yo no estaba en base. En los setos que estoy haciendo entramos todos, ¿eh? Sí, vamos a tirar todo el bosque. Sí, pero que no hay prisa, que ya irán bajando. Y total, nuestro el hit lo vamos a perder con el Leopard. Si el ST1, ¿a qué va? Uno que seguro que será pro. ¡Retrocede! Es que es lo malo, que no va a haber nadie quien pinte luego cuando baje. Madre mía, tío. Penica madre. Ay, había que tirar estos tres de aquí adelante, que estos estorban para ver. Ahora estos me los tiro en esta dirección. Este me tiro para acá. Y así me entretengo unos minutos, tío. Echamos la mañana, ¿no? Sí, hay que talar. Hay dice, que talar. ¿A qué te has dedicado? Dice, nada, hemos estado ahí en Karelia talando. Mira, y me da tiempo a tirar más. Vale, he preparado aquí yo una. Bueno, pero tú estás viendo la que estoy haciendo, Sor, ¿eh? Tú no estás viendo esto, ¿no? No, pero. Para a ver, Jeffrey, de... si quieres, me pego contra tier 10 con esto. Con esto me subo allá arriba y le planto cara al concepto. Sí, bueno, señores, nos vemos después. Bye, bye. Venga, niño. Showman, yo creo que le pinto y no me pintan desde aquí. Me he preparado aquí yo un undercover. Sí, sí, no, vamos. Ahora en cuanto se tire el primer API y nos pinte, ya vamos todos al garaje. Pero vamos. Yo prepararía las HEs, fíjate que te digo. Soy el único que no tendría que estar pintando a nadie, porque soy el único que se las puedo meter con HEs. Yo, en lo que baja, me voy a liar un cigarro. El ST1 creo que le molesto yo o algo. Mira, un Conce. Y un T10. Voy a comer, nos vemos. Mi seto funciona, GoPro.
a subir un poco. Oh, sí, señor. Sí, yo sí, atrás señor, he preparado la defensa para cuando nos demos la vuelta, ¿eh? Muy bien. Yo estoy feliz. Ya he sacado 2.000 de dinero gratis. Casi, casi. A ver si alguno más quiere asomar. Ahí viene. ¡Uy! Se la colé. Que no queríamos saber nada, ya viene. Se la colé. Tiene que venir por abajo y también ya veo yo hasta casa de Diego. Ya, pero ahí arriba no puedo. Adiós. ¿No ve acá por el medio? Ah, vale, ya, es el tier 8. Va por abajo. No es el... Ah, sí, es el tier 8. Pues es que es lo bueno, que donde está el Super Conqueror, yo creo que les pinto ahí cuando asoman. Pero cuando asoman un poco hardcore. Uy, le he visto un pixelín. Lo malo es que nos va a tocar repusear. Eso es lo malo. Creo que yo soy esos, los dos escorpiones esos que están ahí quietos en la roca. Me vengo con uno activo aquí y me bajo al VKS en 10 segundos. 830 U asomado arriba. Vale, rebotado. Ese tanque para estos es adamantium puro. ¿Te has pintado? Sí, no, me han blisoteado. Pero mira donde tenemos el YEC o lo que sea eso. Están tirando, es que tenemos, están tirando en ciego, tío. No es que tengamos el control del mapa, tenemos los, están encerrados en la colina. De hecho, podría rusear y ponerme de la roca esa de adelante. Con el 279. Va a estar debajo mío. Que intento... Ya, pero por arriba tienes el Concept y tienes... Es que hay mucho DPM ahí. Ay, y nosotros les aguantamos tres putos tiros. ¿Tres? ¿Dónde está pintando el YEC? Es que es alucinante dónde está pintando. Bueno, pues ese se ha ido calentito. Pues sí. No te digo que no, Jeffrey, pero no. Cojo la roca y me olvido de... Pero vamos a ver. Que viene Judes, que viene Judes que quiera tomar. Gracias por el follow, Codes. Es que en algún momento tenemos que apretar. Buenas, tío. Sí, yo creo que vamos a apretar. Pero... ¿Qué hacemos? Nos falta, ¿nos tiramos? Nos falta un pelilín de info. Ya te la voy a dar, que me acabo de pintar. Vamos, tío, que sea lo que Dios quiera. Nada, se han dado la vuelta, no está cobrando. Sorry, hay que empujar. Hay que empujar. Me ayudes de arriba. No está a tiro. Pero es que tendríamos que intentar hacernos el concepto 1B lo de abajo. Taparnos con la roca. No, TP61. Strong GG porno. Joder, tío, el TP61, tío. A mí no hacen más que hacer morugas. Me cago en la madre que los parió, tú. Ahora aquí, tapándonos de lo de arriba, es ir jugando. Es ir jugando, es juego. Está track, ¿eh? Ah, tío. Se despinta el cabrón. Es que si no, iba a decir, tío, si no está el KV4. 130 el KV4 ya. Ah, me llama. Hello, motherfucker. ¿Te lo haces? Me voy a por el 430. Creo que podríamos meter uno en cap y ya está, que no más difícil que eso. Ah, me la comí. Oh, pues ir a matar el 430 se va a poner difícil. Si me abro,
Me meto pegado a la línea. Si lo haces por el agujero, quizás. Ahora aprovechando que sube el centurión a cobrar. Bueno, cobrar y a darle también, ¿eh? A flipar 430. Ahí te quedas. Hostia, es centurión, cabrón. ¿No subes o qué? La cosa es que no sé si quería subir. Pinto, no sé para qué, pero le pinto. Bueno, ni tan mal al final, ¿no? Pues GG, me he buscado un seto muy pro. Ha estado muy bueno, por lo menos, tío. Hemos salvado la partida. Joder, que 1500 de spot con un VZ. Top XP. Que estaba al teléfono, perdón. Al set. Bueno, ni tan mal, le hemos rajado algo. Hostias, sí, tío. ¿No? Ahí... O sea, hostias, contra tier 10. Millones y millones, casi 4000 de spot. No está mal, no está mal. ¿Quién decía que no se podía pintar con un heavy tonco? Hemos empezado haciendo el pollas, así que. Hemos empezado quedándonos atrás como putas, tirando árboles. Pero era lo que había que hacer. Sí, tío, ¿no? O sea, es que 431-279. ¿Vas a subir a pelearte en una colina contra un 431-279? No, no, ni de coña, no voy a subir. Ya lo he hecho bastantes veces y siempre me ha salido mal. Si tienes un tanque que todavía dices, bueno, tengo opción de meter alguna, y vas acompañado y dices, pues vas jugando, pero... De leñadores, Tim. Nos dice que somos los leñadores. Eso es bueno también. Se puede complicar. Hostias, dos tipes. Cuatro. ¿A dónde? Yo voy a como a defender más. Por favor, señor, ¿te puedes dejar de afilar las orugas conmigo? Gracias. ¡Oh! ¡Yuhu! Por encima, digo. He tenido que flipar. Yep. Vais a flipar con mi nueva posición que me voy a inventar yo. Es tronco tanco. Aparte de que quiere interior al final, el 13-90. Hostia, es el Char Future que hostia se acaba de llevar. Qué imagen se va a llevar porque es retrasado. Oh, concept, tío, ¿por qué me has cogido la otra? Los TP4, he pintado uno. He pintado uno. Paciencia, ya eran viniendo. Ah, tío, el puto Udes.
quitarle el 53 TP. Buenísima, Sone. O sea, puedes haber pegado antes, la verdad. Voy. Tipe, ¿no? A mí se me acaba la vida ya, ¿eh? Es decir, ya... Yo estoy amorracado, ¿qué quieres que te cuente, bro? No, lo que digo es que ya se me acaba, que ya no puedo seguir poniendo la cara como la estaba poniendo. P4 Heavy ha descubierto el poder de la W y lo usa, ¿eh? ¿Quién es el defender borracho que ha cruzado por delante mía para morir? Yo. Ah, tenía esa pequeña dudilla. Ay, yo sacaba aquí el tipo P4 y algo. Se me ha metido aquí en un cross intensivo. ...53 TP, tío, es el que hay. ¿Dónde está? Aquí. Voy para allá, le pongo yo la cara. Y ahora yo me puedo mover. ¡Oh, le he fallado! No te puto creo, me mata. Tienen gente arriba, eh. Vale, ya está, quita. Ya podemos jugar medio que... Que me caigo. ¿Qué haces, el equilibrista o qué? Sí. El sol siempre hace cosas raras. Bueno, ¿qué es? Hay un 90 aquí que me encantaría cazarle. Si se queda la bala, tío, como odio eso. Joder. Joder, sí. Adiós, escudo. Me voy a por otro. ¿Y Arti? Ni idea, a mí no me ha pegado. Esto es todo lo que hace. 1900 de daño. Bueno, he visto mejores. Y peores. Sí, 1400 y matar solo a uno. Por ejemplo. Ah, está bien. Ya está. El tier 10 tenía que ser este, el BZ este. Y el tier 8. El otro. El otro. Hostia, pues este con lo recogido que si le haces, hostia, es que nete. Igual 10 milímetros más de penetración para que sea playable contra tier 10. Y se te va la puta olla entonces. Nah, está apretado, pero bien. Bueno, por lo menos estamos ganando, tío, que ya... Venga, Rusito, no, hasta luego. El buen rate de hoy no va mal. Partidas, llevo un 60. 40 partidas llevas ya jugadas. 40. Sí. La virgen. Por eso te digo que ya cerraba directo, estoy cansado ya.
Hostias, tío. Es que 40 partidas son muchas partidas, tío. Son muchas. Son mucho. Es mucho estar aquí sentado dándole, ¿sabes? Mucho, mucho. Yo tengo tan lejos. Igual sí que le marqueo el BZ. Yo poco a poco voy a ir subiendo este. Ya. Ya le ha sacado las mejoras y todo el rollo. Luego a la tarde el Pro Tanky, tío, o lo que sea para las marcas. Luego lo configuramos como lo llamo yo. Te quitas el panel del XVM si no lo quieres y fuera. Mira lo que. Mira lo que dice el Slayer, que te descojonas tú de los maratones, ¿no? Bueno, no sé, hay épocas. Hostias, tío. Tenemos, yo qué sé, yo tengo 140.000 de oro de navidades. ¿Para qué cojones quieres tanto? Yo le he pagado este, exacto. No, pero sí, se juega y punto, tío. Estoy de vacaciones, no tengo nada que hacer. Ganamos Gil, ganamos arriba. Sí. Yo esta tarde viendo en 5 minutos me hago todo lo que... Hostias, el Gubrelin, tío. Mira cómo te conoce. Mira cómo te lo dice, lo de Mako es peor. Sale en maratón y lo paga, pudiéndolo hacer. Sí, es verdad, es verdad. Es terrible. Hostia, hostia, es. La puta risión, tío. Esta gente no juega como jugamos nosotros, ni hace las cosas raras que hacemos nosotros. La gente intenta. Nosotros hacemos lo difícil y luego intentamos hacerlo bien, pero lo hacemos siempre de la forma difícil. No te lo crees tú. Yo llego a meter aquí. Qué borrachísimo. Bueno, si te digo dónde he ido mi bala, flipa. Porque si le llego a meter de aquí a allí, vamos. Hacéis un monumento. Nosotros jugamos para trolear. O sea, lo que pasa es que nos sale bien. Ya, ya, entiendo. Si no, aquí voy a volar los cuchillos al final de la partida. ¿Sabes? Dijo que no se han pintado los dos BZ, ¿eh? Ojo, no se ha pintado nadie, tío. No, el BZ está abajo, está abajo, está abajo. No, que no han venido, que el Gil es nuestro, lo han regalado. Sí, sí, está abajo. Mira, se están yendo. ¿Dónde vas y ese Dinko? Porque está solo. Ah, no, pues no está tan solo. Le he hecho cero al tío. Te tienes que pegar a la izquierda. O bueno, si te apañas ahí, pero suele ser más. No, es porque no os entrase, porque estaba buscando el Arni, os estaba buscando el lateral. Sí, eso, el Iron es la muerte a pellizcos. Tío, pero porque ya no sé, ¿no? Te bajo, ¿no? Vale. Yo, el Patriot este me come los huevos. Y el Iron, también traqueado el Iron. Nah. No me busques la cúpula, Patriot. Buscando a Iron al garaje. Amarracado, dentro de una hora vuelvo a pegar a otro. Traqueado el Patriot. Cargando. Disparado. Nada, pues le quito yo. Que está roto lo de los críticos. Mira, desde aquí podéis matar el IS-2 de ahí. No lo veo. No. No, no, de frente, salgan, de frente. Estamos pintados. No, yo no le veo. Yo le veo la cupulita, tío. Tú ya se también has sacado el pase, Jeffrey. Y los a tomar por el culo. A mí no me jodáis, vivís aquí. Tío, os han dado. Hostias, macho, yo. Joder, pero muchísimo. Adiós. No. Cabrón, no me has dejado meter las luces, tío. Makoki, cabrón. No, si yo 160 partidas, 160 partidas en los últimos 5 días. Con dos cojones y un palito. Venga. Joder, pues no son muchas. Ya, para vosotros no serán muchas, tío, pero a mí. En cuando hacíamos 2 meses de 2.500 partidas largas. Yo a eso no he llegado nunca, ¿eh? Yo creo que mi tope son cerca de 1.000. Se ponía interesante esos meses. No sé cuántas llevo. Hostias, de verdad. O sea, es que estáis hablando, es que son muchas horas, ¿eh? De, sí. A 10 minutos por partida, partida larga, partida corta. Lo sabemos. Son muchas horas, tío, aquí. Las 14 horas, aquí quietos. Es que hemos tenido. Bueno, yo tuve una época que me iba del curro hasta sin dormir, chaval.
Y cuando jugábamos ellos dos server ya... Bueno, verdad que también tenemos partidas en NA, ¿eh? Ay, puta locura, tío. Yo gracias a Dios que no me llega a hacer cuenta propia en NA. Gracias a Dios, si no ya me va la vida en ello. Yo paso a correr, yo capeo ya. Si estás que sí, proyecto. Yo tengo que dar un tiro, por lo menos uno, virgen. Que seguro que se le puede dar, pero de algún sitio. Venga, te voy a hacer cuántas partidas, tío. Venga, tío, venga, Gudeblim. Ya te pira, Guden, que te peten. Los últimos 30 días llevo 616. La virgen, tío. Sin contar las de hoy. Yo no llevo tantas, no, tío, no, no, tío, no. Yo tengo familia, ¿sabes cómo te digo? Ya, bueno, yo qué sé, pero tú date cuenta que tú también, las 4 horas de avances que te mamas, no sí. Te cuentan. Claro, claro, no me cuentan, no me cuentan. Tú métete 4 horas en random, pues son 40 partidas. No sé, acabaría desquiciado, tío, a mí las randoms me desquician mucho. ¿Cuántas son? 5 a 7 partidas por... Por hora, así, de media. La que dure más por la que dure menos. Vale, ya sí que me acuerdo. Sobre todo la temporada que salió el VT, que nos subimos la rama en... No sé, en un bodao. En aquella sería, época, el Sagrado. Sería la única rama que me subí... Sí, sí, jugaba, pero jugaba con otra cuenta, con mi otra cuenta. Con la que empecé. Yo con la que empecé, pero bueno, no, yo he estado igual con esta. Yo he hecho muchas partidas, pero no tantas, tío. Ni de coño. Nada. Ni en mi mejor versión, tío. Ya te digo que no. ¿Que tenías otra cuenta? Sí, lo Sagan. Está ahí, la sigo teniendo. ¿Y por qué no la usas? Por curiosidad, ¿no? Claro, no, por. No, da igual. Sí, aquí calos a todo el mundo. Tuve un accidente bastante grave. Y empecé a subir esta. Porque solo jugaba con artillerías. Tenía dos artillerías. ¿Fui un sucio clicker? Fui un sucio clicker en una temporada muy larga, tío. Es que no tenía. A ver, me rompí las dos manos. ¿No? Y la rehabilitación no podía casi ni moverme. ¿Qué hiciste, tío? Yo nada. ¿Debía dinero? Me cogí un torno por banda y me lo explicó, ¿sabes? ¿Un toro? Un torno, torno. Torno. Ah, torno. ¿Qué eres? Torno. ¿Tornero? Bueno, soy mecánico montador. Pero vamos, hago de todo. Sí, sí, sí. Y vamos, me cogí por banda. A ver si tira el árbol bien el burras. Yo me partí la mano y jugaba al hueco, la mano rota, más la mano derecha, la de apuntar. Sí. Me saqué el King Tiger en 4 o 5 cuentas. El pasado más oscuro del clicker, el cabrón de Slayer, sí, sí. Me tiro para adelante. Pues hostias, tío, no me hagáis eso porque yo soy muy lento. Pues no te tires. Claro. Me quedo aquí de sniper con un. Lo que quiera, Hay altas probabilidades de que Sori y yo muramos como retrasados. ¿Quieres ser un retrasado? He pintado un Even. Está aquí. Guay, le fallo. Hola, Ambuti. Hostia puta, qué hostia se acaba de dar. Nah, no se la he colado, qué malo eso, Pues está todo pintado menos un M103, es decir que casi que podemos saltar. Ejes de ventiladores. Pues ya está todo, ahora sí que está todo pintado. Vale, desde aquí al 69 ya ha comido uno. Ahora sí está, falta un defender que estará abajo en playa. Para que no nos podemos ir muy lejos. Vale. Me llevo asistido, no sé ni de quién, ni cómo, ni cuándo, ni nada. Y aquí matando gente random por el mapa. Pero para que no nos podemos ir mucho porque va a haber que. Va a haber que me voy a matar el Iron Army que me gusta. Y he encontrado el Skoda. Joder, tío, cómo fallo esos tiros. ¿Está FK o qué? No tengo idea. Pero que Iron Army lo va a flipar. ¿Que lo ha flipado? Espero que no sea el de la partida anterior, porque ya sería... ¡Ah, tío! Se caen todas las putas balas al suelo. Estos me persiguen, ¿no? Estos me persiguen.
estoy volviendo. Yo voy hacia la joda. Os voy a joder porque voy a capturar. Estén por culo. No vais a hacer. No, no capes. Que he metido un sucio tiro en esta partida. Yo llevo 916. No me llores, tío, que no. Te joder, con que metas dos tiros, te la gozas. Va bien, va bien, Ennis. Va bien ahora que hemos bajado. No te puto creo. Ahora que hemos bajado a tier 8. Si me tiro por aquí, moriré. Dejes de pegarme, hijo de puta. Por aquí se sube. ¿Y por aquí se baja? Por ahí se baja, a ver. Se baja de golpe al garaje. Sí, yo creo que sí. En el primer intento. Y 700 en el siguiente. Y 700 en el siguiente. 702. Si tiene 702, pues bajar, si no. Está capturando, Leven. Sí, dice que le gusta. Dice que pasa de correr. Como la gente cuando quedan dos tanques sin puto conocimiento, eh. Ahí... Ya, no ha llegado a meter otra. Qué truño de partido. Bueno. Si estas partidas, como vayas con un tanque de estos y metas ahí 800 tres veces, desarmas el tanque. Y tú ya has hecho tu parte. Él sí, es, a ver, es la goza. Pero nosotros tenemos que andar corriendo detrás de la gente. Gestación muy rápida. Me he cargado a dos de uno de 50 y uno de 100, que esos son tiros perdidos. Si no, te dedicas a ir pegando solo 800 por 1200, guarrísimo. Ay, mía. Vamos, que me queda. Me queda media hora, tíos. Me queda media horita. Que tengo que hacer la comida. Yo no sé ni qué voy a hacer de comer. Ningún ni pajo la niña. Pues. Voy a hacer la de tirarme al medio, a ver si me sale. Lo intenté antes y me sale mal. Tú no llegas y yo mal. Yo lo voy a intentar, no vayas. Yo no voy a ni a intentarlo. Yo... No, no vayas. No, ¿Dónde hay una piedra gorda donde me pueda esconder? No, yo voy aquí. Uno de los dos moriremos. No vayas a mi puta gina. Te saco, puto sore. Hijo de puta. Ya. ¿Dónde estás? Eso, gracias, tiene no sé qué. Gracias. Da igual. ¿Tiene qué? Eso, tiene 8. Espera, que vamos todos borrachísimos. Yo ya voy sin freno, me suda la polla, se muero mal. Ya estamos pintados. No, yo no. Yo no, tú sí. Ah, pues yo sí. Ayúdanse ahí, todo gracioso. Primer tiro. Depósito. No te creo. ¿Está a cazar de 100? Ay, qué rico. Uy. Buah, tío, no te creo. Me hacen un incendio, tío. No hay sentido a esto. No hay sentido. No hay sentido. Hay que subir de primera. No hay sentido que me incendios en todas las partidas, tío. No hay sentido. No hay sentido. ¿La estrategia era una mierda? Sí, coincido. Me voy a quedar de spotter, así que... Bueno, pues 1200 de spotter. Yo creo que os voy a dejar y me voy a tomar un descanso. Sí, yo también. Yo ya te dije que esta era la penúltima. Yo me voy a tomar un descanso ya. Sí. Así que luego a la tarde, pues. Me ha rebotado, tío. Chas Futur me ha rebotado una bala de oro. Bueno, joder. Ahí, Chas Futur. Muérete. Un expected posición aquí de spotter pasivo, A 60, 27% de vida. Ideal. Lo coges y disparas.
disparo si, si voy a explotar. Sí, 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 si disparas te va a pintar, fijo. Tienes el STB-1 justo encima, tío. O sea, como te pintes... Puede pintar ese Janssen y el Fosquito que están ahí. Con la caña y explica de pesca. Amigo Charfutu, ¿qué te pasa? Madre mía, que viene un E100. Que viene, que viene. Que viene. Ahora voy a hacer unas salchichas al vino blanco, tío. Con patatas panadera. Y una sopita calentita de primero. De cocido. Yo no sé qué. Estará por ver. No te muevas, pase lo que pase, no te muevas. Virgen, tío. Sí, yo ya no me pinto. No las has probado nunca, tío. Están buenas, tío. Primero las sofríes un poco. Cuando ya estén lo que es la piel por fuera frita. Las echas vino blanco y dejas que se cuezan, tío. Para que coja el sabor del vino blanco. Eso tiene que estar bastante... Eso está, chaval. Luego eso lo metes en una baguette. Lo abres al medio, metes las salchichas en la baguette con la salsita, tío, y está... chaval. Está de pecado. Está de gordo como estoy, ¿sabes? Es fácil, en media hora está hecho, tío. No te tienes que comer mucho la cabeza. Son salchichas frescas, no son salchichas de paquetes. Sí, sí, no, se lo estoy diciendo a Slayo. Se piensan que son de las del campo frío y la liamos, ¿sabes cómo te digo? Tú tienes fideuá, muy rica también. Sí, no, tranquilo, Slayo, no. Tengo la mía, fresquísima. Pocos kilómetros, como decía un colega mío, pocos kilómetros. Madre mía, le decían, qué hostia me va a dar. Pues nada, toma, si me dejas. El canavero. Pues sí. Bueno, señores, me voy a comer. Un placer, un privilegio, como siempre. Encantado de tenerles por aquí. Espero que se hayan pasado bien, que se hayan divertido. Hasta aquí hemos llegado. Por lo menos reírnos, nos hemos estado riendo un rato, que siempre viene bien. Que es lo bueno y lo divertido, tío. Es que no hay nadie que conozca, tío, para haceros una raid. No hay nadie, tío. Absolutamente nadie, tío, conocido. ¿Conocéis a alguien? Si queréis, ¿conocéis a alguien que me podéis sugerir hacerle la raid? Se la hago. Pero bueno, como siempre, dar las gracias a todos los que me estáis viendo, sobre todo a Ednis, a Slavica, a... empezamos por abajo, a Star, a Octubre, Makoki, El Comío, Trasnar, a todos estos que estáis aquí, a Codes, a todos los que venís de la raid que había hecho Makoki da Koki. Como siempre, a Sois por estar aquí, echarnos una mano, que está jugando ahí en plan sniper. Y bueno, pues un abrazo y como siempre, a las 7 estamos aquí dándole un poquito a los avances y disfrutando un poquito con todos vosotros. Un beso, un saludo y sean felices, pásenlo bien y que aproveche. Chao, gente.